Número 12. Su nahual o regente es Tlahuizcalpantecutli, señor del alba. Su ave preciosa es el pavo. Nombre náhuatl, Matlacliomome. Nombre maya, Lajca. Nombre quiché, Cablajuj. Nombre totonaca, Cutui. Nombre zapoteca, Tsiinu. Nombre mixteca, Uxiui. Nombre otomí, Mayojo. El 12 representa la organización, la apertura de nuevos horizontes y la trascendencia. Es neutral con los aspectos positivos y negativos del signo acompañante, pero protege contra las malas influencias. Su consejo es recordar y aprovechar la experiencia. El signo de flor es el último de la veintena. Su nahual o regente es Xochiquetzali, pluma fina. Se orienta al sur. Su elemento es la tierra y el color el amarillo. Su horario de máximo efecto es el mediodía. Su componente humano, el cuerpo físico. Nombre náhuatl, Xochitl. Nombre maya, Ajau. Nombre quiché, Ajpú. Nombre totonaca, Nihuana. Nombre zapoteca, Lao. Nombre mixteca, Huaco. Nombre otomí, Doni. Por su posición al final de la veintena, el signo de flor resume los sentidos de los demás signos. Representa la belleza, el amor, la sensibilidad, la cultura, la capacidad artística y la búsqueda de la perfección. Un signo de artistas, artesanos, escritores y sabios. En nuestra historia personal, la flor simboliza la autorrealización, es decir, el estado que resulta de lograr nuestras metas y de estar en paz con nuestra conciencia. Los días en que rige flor son buenos para crear, darle vuelo a la imaginación, apreciar una buena obra de arte, evaluar nuestras acciones y llegar a conclusiones. Quienes aquí nacen son encantadores, amables y compasivos, de naturaleza sensible y romántica, amantes de la cultura, los placeres y las relaciones emocionales. Su facilidad para las artes manuales y para solucionar problemas les permite ser buenos artistas e ingenieros. Su capacidad de prever les predestina al éxito. En el aspecto negativo, los nativos de flor tienden a descuidar el lado material de la vida por causa de su naturaleza idealista, lo que podría arrojarlos a la enfermedad o a la pobreza. Consejo tolteca. Cuida tu salud y tu economía. Ponte metas realizables y sé realista. No exageres tu tendencia perfeccionista y no estés pendiente de la aceptación de los demás.